España y, por supuesto, a nuestros amigos con capacidades diferentes y a mi diputado José Alberto Gautolet, que se encuentra como coordinador de del Partido Verde Ecologista, y los saludamos desde aquí, desde la tribuna. Agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen por redes sociales. Saludo a los mexiquenses que nos distinguen a través de los diversos medios de comunicación y de las redes sociales. También a los legisladores que forman esta 60ª legislatura. Asimismo, saludo a los amigos que nos honran con su presencia en este recinto, a ustedes, a sus familias y amigos, a nuestros hermanos con capacidades diferentes del Estado de México y del país. Les manifestamos nuestro cariño, respeto y apoyo. La razón por la cual hoy se encuentran aquí nuestros amigos es por la presentación de esta iniciativa, la cual no tiene mayor pretensión que la de contribuir a que nuestro Estado dé a las personas con discapacidad un trato más digno, más justo y más humano en cuanto hace la movilidad. Contar con algún tipo de discapacidad, especialmente física, es sinónimo de tener que enfrentarse a barreras por donde quiera que se deba pasar, debiendo a que la infraestructura, tanto pública como privada, es inadecuada, situación que limita su integración plena en áreas como educación, salud, trabajo y esparcimiento, es decir, a sus derechos fundamentales. Por si esto no fuera poco, también se encuentran frente a una discriminación, la intolerancia de aquellos que, inmersos en su egoísmo e insensibilidad, son incapaces de ver las necesidades de los demás. En un mundo donde todo es apariencia, ser diferente pareciera ser malo, inapropiado. Es una guerra constante contra la comprensión y la negligencia por parte de algunos. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si no pudiéramos transitar por las calles que frecuentamos o por aquellas diferentes donde las personas nos discriminan e ignoran? ¿Cómo actuaríamos? Me atrevo a decir que sería una situación que nos haría mucho más humildes, empáticos y que nos pondría en una constante lucha por el respeto de nuestros derechos. Uno de esos derechos es sin duda alguna el de la movilidad, el cual para mis amigos con discapacidad motriz en muchas ocasiones se ve obstruido por los automovilistas inconscientes que ocupan los cajones de estacionamiento para las personas con discapacidad sin el permiso correspondiente o que obstruyen las rampas de acceso por horas. A la fecha, lamentablemente es sencillo encontrar en la red videos que capturan agresiones a personas con discapacidad o de personas que se estacionan en los lugares reservados sin encontrarse en tal condición o sin que en algún otro tripulante del vehículo lo estén peor aún, de servidores públicos que invaden indebidamente los espacios exclusivos sin que se les sancione. En nuestro Estado contamos con una legislación que contempla el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, sin embargo, no cumplen con el cometido, pues las diversas disposiciones no tienen relación entre sí, dando pie a que haya muchos infractores y que en muchos casos, como los antes mencionados, queden en total impunidad. Por ello, con la presente iniciativa se busca generar un esquema integral de protección a las personas con discapacidad que se desplazan en automóvil a través de los siguientes objetivos específicos. Número uno, establecer como obligación del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración de las Personas con Discapacidad garantizar y vigilar que las personas con discapacidad cuenten con cajones de reservados para su uso en todos los estacionamientos de la entidad, así como su correcto uso. Número dos, prohibir el uso de lugares de estacionamiento exclusivo por automóviles en los que no se transporten personas con discapacidad y que no estén debidamente acreditados. Número tres, obligar a todos los estacionamientos del Estado de México a destinar dos cajones de estacionamiento por cada 30 para uso exclusivo de personas con discapacidad, las cuales deberán ubicarse en lugares preferentes. Número cuatro, establecer que los cajones exclusivos podrán ser utilizados gratuitamente por los automóviles que porten las calcomanías distintivas expedidas por la autoridad del Estado durante las primeras 4 horas. Número cinco, implantar sanciones como multas de 40 a 50 veces el salario diario de la unidad de medida y actualización a quien haga uso indebido del estacionamiento para personas con discapacidad y cuando un concesionario no respete la gratuidad del servicio para los vehículos que porten las calcomanías distintivas oficiales. Número seis, armonizar la legislación vigente en materia de estacionamientos para
personas con discapacidad. A todos nos puede cambiar la vida en un instante, sin pensarlo, en el momento más inesperado. Por ello, nos ponemos en su lugar de nuestros compañeros. Y por supuesto que no podemos ser omisos de las necesidades de la población. Este mismo recinto, al que le hemos denominado la Casa del Pueblo Mexiquense, no cuenta con los mecanismos necesarios que permitan el acceso de sillas de ruedas a todos los espacios, lo cual, lamentablemente, está en demasía. Hoy, esta legislatura tiene la oportunidad de buscar una igualdad sustantiva para las personas con discapacidad. Hoy podemos poner nuestro granito de arena a favor de todos aquellos que necesitan un país y un Estado de México mucho más consciente y armónico con sus necesidades. Hoy, amigas y amigos diputados, tenemos la oportunidad de ayudar a quienes más necesitan de nosotros. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconociendo que aún hay mucho que hacer, proponemos la presente iniciativa ya expuesta. A los amigos mexiquenses con capacidades diferentes, les decimos que nuestro grupo parlamentario tiene una caja de resonancia para sus propuestas y que no están solos, que estamos luchando desde esta trinchera por ustedes y que vamos a lograr mejores y reales cosas para que se integren a la sociedad y que en verdad, sin distingo de nuestras capacidades, todos tengamos un espacio y podamos desarrollarnos y luchar para ser mejores. Es cuanto, presidenta, diputada. Está expuesta la iniciativa, como lo pidieron nuestros amigos con discapacidad. Muchas gracias.